Paz de Cristo, soy hijo hermano Tienda, quiero cantar Indeleble. Grabada en mi alma y que nada habrá de borrar, está Cristo bendito tu obra, que mi vida ha venido a cambiar. Aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado, de la cual no me quiero apartar. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda, tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda, tu promesa de vida eterna. Veces mi senda es oscura y te busca con ansia mi ser, implorando, Maestro, tu ayuda, porque solo siento perecer. Y al buscar a tu lado el consuelo que ansío en mi padecer, de tu mano recibo, Dios mío, indeleble y sublime poder. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda, tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda, tu promesa de vida eterna, de vida eterna. Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios que estamos una vez más para presentar otro mensaje al pueblo. No sabemos dónde está llegando el mensaje, esta señal, pero damos gracias al Señor que podemos estar aquí una vez más. Eclesiastés 11:1 dice: echar tu pan sobre el agua. Hoy recibimos una respuesta muy, muy, muy tremenda de parte del Señor. Que el Señor nos enseñó, que el Señor sabe lo que estamos haciendo. Hay que nomás hacerlo con todo nuestro corazón, no renegando. Y el Señor sabe cómo recompensar, cómo suplir. Amén. Gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, tu nombre es todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu poder, tu misericordia, Señor. Señor, perdónanos, Señor, no te buscamos como tú mereces ser buscado.
Una vez más aquí estamos, Señor, pidiendo tu unción, tu poder, tu misericordia, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Sea con nosotros, Señor Jesús. Prepara los corazones y las mentes que van a escuchar este mensaje para instruir tu pueblo, Señor Jesús. En tu nombre, cómo amarte, Señor. Cómo servirte con todo su corazón. Ayúdanos, Señor Jesús. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abre sus Biblias. A 1 Juan, capítulo 3. Dice, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. En cuanto a más lugares, queremos enfatizar en la palabra amor. Esta palabra que escribe Juan por medio del Espíritu Santo es el amor. El amor agapeo. El amor para Dios. Amén. ¿Por qué es tan importante el amor? En como 3 días se va a celebrar el día de, en español, día de la amistad. En inglés, St. Valentine's Day. Día de la amistad, día de Valentín. ¿Por qué es amor? Porque a veces se dan a uno al otro monitos de amor, que dice amor, I love you, te quiero, te amo. Pero, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es lo que el Señor está buscando de nosotros? ¿Qué clase de amor? Porque cuando tenemos el amor de Dios, es algo tremendo. Romanos 8, 28 dice, y sabemos a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que Dios aman. Y esa es la misma palabra que usa Juan, el amor agapeo. Que no le hace qué pasa, vas a amar. Vas a amar a Dios. Si sigues en Romanos capítulo 8, verso 34-35, dice, verso 35 dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Mira, el contexto de este verso no habla de algo muy suave, a veces pensamos que el amor es un como como mono de peluche, como un oso de peluche, con algo muy blandito, algo muy dulce, y eso es lo que pensamos lo que es amor.
Pero en este contexto no está hablando de algo muy dulce, no está hablando de algo muy suave, muy blandito. Dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Mira lo que Pablo escribe conectado con el amor de Cristo, ahora en la palabra agapeo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces no son palabras muy suaves, muy. Tenemos la mentalidad, muchos tienen la mentalidad que se habla de amor, se habla que de algo muy abrazando tu esposa, abrazando tu esposo, dices a tus hijos, yo te amo. Y pensamos que con una relación muy cercana. Y a veces pensamos que el amor es una emoción. Si lo siento, lo siento, oh Dios, cuánto te amo. Cuántos jovencitos, jovencitas que cuando están jóvenes, 14, 15, 16 años, 18 años, que tienen novios o tienen novias, y se escriben mensajes por medio mi tiempo cuando yo estaba joven, se mandaba como unas notitas y que dice, yo te amo, yo te quiero, y luego un corazón y con un flechita en medio del corazón, pensamos que ese es el amor. Y esa pareja duran 6 meses, aunque están diciendo, te amo, te amo, te amo, te quiero, oh, mi guapo, mi bella, mi novia más bonita. Y luego, 6 meses o un año, oh, se desvanece, se va eso, encuentro otras parejas. Entonces, ¿qué pasó con todas esas palabras? Yo te amo, yo te quiero. A veces escriben en padres, tu nombre y luego un corazón con una flechita como es Santo Valentín, eso es lo que se trata. Se venden muchos ositos de peluche o flores, pues es mucho es comercial. Y ahí se ponen sus globitos, yo te amo, Dios. Yo te quiero. My happy Valentine, mi amor. Y eso es lo que pensamos que es el amor. ¿Men? Entonces, y cuando estás joven, eso es lo que piensan, y luego como joven le pones en como un árbol o una pared, dale tal alma ama a la nombre de la mujer y el corazoncito y luego después unos 6 meses, un año, año y medio ya, se desvanece eso, se va eso. Entonces, pero a veces tenemos que en nuestra mentalidad estamos pensando en eso, que eso es lo que es el amor. En griego,
hay 5 palabras para el amor. En inglés y español tenemos la palabra te quiero, te necesito, mi cariño, mi amor. O sea, todo lo que relacionado en amor. Amén. Pero en griego, la primera palabra para amor no es amor, es eros. Y la palabra erótico, erótico, que ese es lo que le une la chispa entre el varón y la muchacha, el jovencito y la jovencita. Y esa es la atracción física, porque realmente si sabes los que han sido casados por mucho tiempo, sabes que ese realmente no es el verdadero amor. Porque a veces pensamos que el amor nomás es una emoción. El amor, eros, es como una emoción que quiere, que piensa que eres una persona. Pero nomás es una atracción natural, física, entre el muchacho y la muchacha, o entre hombre y mujer. Pero hasta que ese amor se hace un amor familiar, el amor familiar es storge. Storge es el amor número 2. Es cuando realmente comienzas a amar al Señor, a la persona. Entonces, si a Génesis capítulo 4 dice que Adán conoció a su mujer, conoció, porque tú sabes, nosotros sabemos, cuando realmente conocemos a nuestras esposas o nuestros esposos, entonces sabes que a veces decimos, wow, yo no sabía que eso estaba dentro de ti. Cuando realmente hay un desacuerdo, fuerte. Y a veces, en vez de sentir una luna de miel, sentimos una luna de hiel. Algo amargo. Y cada pareja que ha estado casado por un buen tiempo han pasado esa clase de experiencias. Pero las parejas que se aman, realmente se aman, se van a pedir perdón. Pero los otros comienza a dejar esos desacuerdos y comienza a amontonar y amontonar y amontonar los sentimientos. Y así como dice Mateo capítulo 24, verso 14, dice, por el amor de mucho se resfriará. El amor debe ser una acción de pasión, una acción, no un sentimiento, no es una emoción. El amor, verdadero amor, no es un sentimiento, no es una emoción. A veces hay emociones entre parejas y se
Ellos realmente no se conocen y ese es el amor leve, es el amor eros, es el amor de emoción. Hay otra palabra en inglés que no pega el español, pero en inglés dice puppy love. El amor de como de perrito, cuando amas al perrito, amas al perrito, ay, cómo quieren el perrito. Pero realmente nomás es una palabra de sentimientos, pero realmente no lo amas, porque realmente no conoces a ese, pero conoces sus acciones, pero no, realmente no conoces lo que está adentro de él, porque no te puede comunicar. En cambio, el amor de estorgue, el amor de familiar, el amor cuando comienzas a tener esa plática, esa conexión profundo, que cuando mientras está la luna de miel, está bien, pero ya cuando hay cosas que... Bueno, un varón que estaban casados por 75 años, y ya tenían unos 95 años. Y él dijo algo tremendo que me sorprendió, me quedé asombrado lo que dijo. Dijo, he estado casado con mi esposa 75 años y todavía no la conozco totalmente, porque todavía sale con unas cosas después de tantos años, porque sale unas cosas y tú sabes cuando hemos estado casado por unos 20, gracias a Dios que mi esposa y yo cumplimos 35 años, el 9 de febrero, 35 años. Y todavía hay cosas que nos quedamos una al otro. ¿De dónde vino eso? Entonces, los conocemos, pero no en una forma muy, muy demasiado profunda. No sabemos, no conocemos totalmente lo que son, porque no están en nuestra mente. Pero en la forma como se allega, porque dice que la pareja se debe de allegar unos a otros. Amén. Por Génesis capítulo 2, verso 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse. Tienen que saber cómo allegar en una forma profunda, allegarse. La palabra allegarse significa seguir muy cerca, apegarse, unirse, ubicarse, agarrar firmemente, con tener con pegamento. Unirse como pegamento. Y cuando te llegas a ese punto, te allegas a su pareja, su esposo, su esposa, entonces no le hace qué pasa porque están tan allegados unos a otros. Entonces,
Entonces, no pueden soportar, pueden se pueden perdonar uno al otro, y por esas acciones, esas experiencias amargas, porque todos tenemos en matrimonio, ¿no es cierto, hermana Adela? Tenemos todo matrimonio tienen experiencias que no agradables, pero a veces hay parejas que dicen, oh, este varón ya no me entiende, o el varón le dice a la mujer, ya no entiende, me voy a conseguir otro, y la nueva se hace vieja y consigues otro nuevo. ¿Sabes qué? Va a salir igual. Va a salir vieja al final. Amén. Entonces, es mejor tratar de sobrellevar y amar y dejar, no ser controlado por las emociones, pero ser controlados por lo que sabe de la persona. Nuestra pareja no es perfecto, no es perfecta. Dice por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Mientras estamos en este tabernáculo de carne, de pecado, fallamos, seguimos fallando y seguimos enojándonos, seguimos discutiendo. Hace poco escuché una señora dijo que ya después de 40 años ya se van a separar, ya se quieren divorciar. Imagínate, 40 años. Porque ya la mujer dice, ya no me entiende, ya no. Entonces, tenemos que entender que el amor, el amor familiar, él nos une en una forma así, como enlazado. Ese es el amor que debemos de tener, ser enlazados uno con el otro. Y cuando nos enlazamos uno con una pareja, cuando nos enlazamos con nuestro entendimiento, por eso dice, serán una sola carne. Nos enlazamos, entonces cuando si eso enlazamiento se quebra, se quiere separar, ¿qué pasa? Se quiebra. Hay problemas emocionales que pasa la pareja. Estaba una pareja, ya tenían años casados. Y parece que no, nunca se discutían, nunca se tenían unos disgustos. Y una persona le preguntó, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Parece que nunca tienen una contienda, un mal experiencia con enojos una con otro, disgustos o desacuerdos. Y la esposa le dijo, pues él nunca me habla. Entonces por eso no nunca peleamos porque nunca me habla. Para ser, ¿sabe qué?
Cuando tenemos esa clase de experiencia, no hay una relación. No hay a un acercamiento. Viven juntos, pero realmente no hay, no están enlazados emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Deuteronomio capítulo 30, verso 20, dice que ames al Señor tu Dios, que oigas su voz y te llegues a Él. ¿Por qué es importantísimo allegamos a Dios? El tercer amor entre el cinco palabras en griego es, el tercer palabra es el amor fraternal, el amor Filadelfia. Pero no vamos a poner muchas veces sobre el amor Filadelfia. Vamos a llegar al amor agapeo. Agapeo. La palabra agapeo es amar aún en medio de la aflicción, el dolor, la angustia, amar. Y no depender en las emociones que usted sabe que hay días que te levantas y no dices buenos días. No dices ¿cómo estás, amor? No, te levantas muy seco, muy como tiene una acción de déspota. No, muy sin emoción. Usted sabe que hay días así, te levantas cuando no tienes mucha emoción. Entonces, si vamos en las acciones de emociones, vas a amar un día y a aborrecer otro día. Pero el amor agapeo es el amor que se allega. Aunque no lo sientes, no es un sentir de emoción. Es un sentir de acción. Es un sentir, repito, no es un emoción, porque muchas veces que queremos decir, él llamó, no me ama. Y hay mujeres que nos han contado que ya no quiero vivir con este cabezón, muy frío, muy seco. Sí, muy frío. Hasta buscar lo frío me da cuando me abrazo, porque es muy frío, muy seco. Hay varones que así son. Y aunque la esposa le quiere lo abraza, le quiere acercarse a él, pero no, el cabezón no se le ocurre que también tiene que también tener una transacción de amor, una acción. No es una emoción, es una acción. El amor es una acción. Y eso es lo que debemos hacer con Dios. Amar a Dios, un agapeo. La palabra es Java, y Java significa amar y dar. Amar y dar. Entonces tenemos que tener una transacción. Como seres humanos tenemos que... Nosotros no podemos, una persona no puede dar y no recibir nada de su pareja. Porque es
una acción de dar, dar cariño, dar amor, dar, dar. No nomás es, no nomás es una emoción. A veces cuando sientes, la abrazas. Y cuando no lo sientes, no la abrazas. Oiga, eso es, estás dependiendo en el amor, como termómetro, que a veces hay días que estás, tu ánimo está bien bajo. Y hay días que el termómetro, cuando está caliente, se sube muy alto, como termómetro. Pero el amor no debe ser, no se debe de controlar así. Debe de controlarlo con acciones uno al otro. Amén. Pero ¿cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo podemos probar a Dios que le amamos? En Juan capítulo 15, verso 10, dice: si guardes mis mandamientos, estarás en mi amor, cuando yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, estoy en su amor. Verso 13. Nadie tiene amor mayor que ponga alguno su vida por sus amigos. Oigan, la persona que está dando su amor no se siente muy emocionado con el Señor. No se sintió muy emocionado con los clavos en las manos, las clavos en los pies, en un madero, corona de espinas. ¿Cree usted que estaba sintiendo muy emocionado? Oh, los amo. No. Fue la acción del Señor que enseñó que nos amó. ¿Me están entendiendo? Es el amor, la acción que Él tomó. Porque muchas veces que vamos a depender amar a personas, es, si nos trata bien, lo amamos. Si nos trata mal, lo aborrecemos. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es permanente. No depende en las emociones. Depende en las acciones. Porque Hechos capítulo 1, verso 3, dice: a los cuales después de haber padecido. La palabra padecido en inglés es enseñar su. Corta la llamada. Es su pasión. Su pasión. En su pasión, en inglés, dice: en su. After his passion, en su pasión. El Señor nos enseñó su pasión en la cruz. Nos enseñó su caso. Nos enseñó con acción, nos enseñó su amor. Amén. Entonces, si Él pasó eso por nosotros, aunque era Emmanuel, Dios con nosotros, no creo que usted que le dolió cuando los clavos penetró su piel.
Era Emmanuel, Dios con nosotros. Y era Juan capítulo 1, verso 14. Y ese verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Entonces, él sintió todo el dolor. A veces pensamos, oh, eso no. Oh, él fue Dios. Él no sintió. Él sintió todo el dolor. Y todavía no cambió su amor. No cambió. No cambió su amor para nosotros. Aunque, oiga, si tienes una corona de espinas, si alguien clavó en tu cabeza, no te vivas a sentir muy emocionado. Oh, yo los amo. No, duele, dolió. Dolió esa corona de espinas sobre su cabeza. Dolió cuando los soldados romanos arrancaron la barba de su mejilla, de su cara. Dolió. Y se iban a ir en emociones. No. Iba a perder, se iba a ir. Me siento muy mal. Ya no los amo. No. El Señor de todos modos pasó, aunque estaba pasando lo que estaba pasando, de todos modos el Señor nos amó. Amén. Porque dice, primero de Juan, capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Oiga, cuando tu hermano te maltrata, habla mal de ti, te traiciona. Hay hermanos traicioneros, las personas dependen en ellos y luego más, cuando más lo necesitan, no están ahí. Hablan más de él. Ese es el amor. El amor, no le hace qué pasa, él va a amar. Y eso es tan difícil cuando las cosas se ponen duras. Cuando hay un desacuerdo, hay cosas que pasan muy, muy horribles. ¿Qué pasa? A veces perdemos respeto para esa persona. A veces queremos que el Señor pueda chamuscarlos con fuego por lo que dan, porque te están traicionando. Imagínate si el Señor sentía eso cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Todos iban a estar chamuscados. Pero el Señor no hizo eso. Él no hizo eso. El Señor, con Él estaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros nunca podemos llegar a ese punto. Se ha traicionado tan tremendo de su pueblo que lo entregó a los romanos, y los romanos burlándose
y no tener nada, nada de compasión. Nada, nada de compasión. Y Él, de todos modos, Él dijo, Padre, perdónalos. Es que no saben lo que hacen. Porque el Señor tenía el amor agape, del quinto amor. Ya pasamos el amor eros, amor entre, atrae la pareja, el amor emocional, carnal, sexual, eros. Luego el amor storge, el amor familiar. Y luego el amor fraternal, el hermano Filadelfia, el amor de hermanos. Luego el amor agapeo, el amor que no le hace qué pasa, vas a amar a Dios. Como, así como Lucas capítulo 14, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el amor agonizante, totalmente entregar tu primer emoción de amor a Dios. Pero son pocos que pueden hacer eso. Son pocos que realmente, totalmente pueden poner todo secundario. Y el Señor, el amor para ellos es primero, el primer amor. El Señor no quiere ser el segundo amor de nosotros, ni tercer amor. El Señor quiere ser el primer amor para nosotros. Amén. Entonces, pero el amor agape. Nosotros necesitamos la transacción de amor como pareja, como seres humanos. Nos gusta cuando nos abraza. Por eso ahorita la pandemia nos tiene todos alejados. No podemos, según las instrucciones de sistema médico, dicen que no debemos de tocarnos, de abrazarnos. Es porque en lo natural nos gusta sentir la emoción, el abrazar a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas. Nos sentimos más cercanos a ellos cuando los abrazamos, ¿no es cierto? Amén. Amén. Y cuando hay parejas, hay varones, pues yo he dado consejo a matrimonios y les digo, abraza a su esposa. Y el varón con mucha labor extiende su mano sobre el campo. Mucho. Ahí he mirado varios. Estás demostrando, te amas a ti mismo más que otros, que no puedes enseñar. Por eso hay tanto divorcio, porque le falta paran de enseñar. Uno o otro para de enseñar ese amor, o sea, a transacción de amor, de cariño. Algo pasa en su corazón. Quizás la esposa sale del corazón del varón y comienza a mirar a otras mujeres así. Hijos, hijas.
El amor de Dios no es así. El amor es permanente. El amor de Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Al mundo. Nosotros tenemos amor por nuestros hijos. Y cada quien tiene sus hijos y cada quien enseña su amor para sus hijos. Pero tú no vas a quitar la comida de tus hijos y darles a tus vecinos. Dar la comida a tus vecinos, lo que es debían ser de tus hijos. Está correcto eso. Pero nosotros no podemos. Hay madres, son puras madres, no son esposas, no son esposas, no son, ¿cuál es la otra palabra? Son puras madres, enfocan a sus hijos y le olvidan su esposo. Son puras madres. Hay muchas mujeres así, muchas en el mundo hispano. Enfocan sobre sus hijos. ¿Qué hace el varón? Pues se va a poner todo su amor para sus hijos. Mejor me voy. Y se va. Y consigue otro que sí, vale, sí va a dar cariño. Es bueno enfocar, es bueno dar al amor para los hijos, pero cuando es puro hijo, y tenemos que ser balanceados en nuestro amor, nuestro cariño. Pero el Señor dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Nosotros no podemos amar a todo el mundo. Nosotros no tenemos esa capacidad, no está en nosotros, porque nosotros tenemos amor. Tenemos amor. Pero Dios es amor. No tiene amor. Es amor. Es algo que nosotros no podemos comprender. No le hace qué, cómo lo trataron en la cruz del Calvario. Y aún por sus discípulos, sus apóstoles, Pedro lo negó. Y ya cuando fue puesto en la tumba, el Señor fue puesto en la tumba después que murió y al tercer día resucitó. Y fue a buscar a sus apóstoles, sus discípulos, los que él escogió. Pedro dice, él lloró amargamente porque él traicionó al Señor. Pero más el Señor lo necesitaba, Pedro lo traicionó. Pues no lo conozco. Fíjense lo que es el amor de Dios. Tremendo amor de Dios. Cuando llegó al mar de Galilea. Hemos estado ahí en el mar de Galilea. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés estaban en el barco, eran pescadores y estaban allí pescando. Y Juan, el amado del Señor, fíjense bien, Juan, el amado, el más cercano, el amado del Señor,
le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor, es el Maestro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Inmediatamente se puso su ropa. Por eso los que andan desnudos en la playa, me acuerdo de esa expresión, se cubrió con su túnica y se echó clavado al mar y comenzó a nadar y llegó a la playa. Y cuando llegó y salió del agua, su cuerpo, su ropa destilando de agua. Y usted sabe cuando alguien nos traiciona, nos falla. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Usted sabe así nos tratamos? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué fallaste? El Señor no regañó a Pedro. No vino y dice, ¿por qué me duermo? Cuando Pedro, más cuando ni estaba, tú me estabas echando a maldiciones, me estabas negando. ¿Cuándo más ni te necesitaba? El Señor, con su tierno amor, no dijo eso, no hizo eso. Le dijo la primera vez: esa es mi versión como el perdón, porque el Señor le preguntó tres veces. La primera vez: Pedro, me amas. O sea, el amor Filadelfia. Me amas. Yo te amo. La segunda vez, según traición, Pedro, me amas. Pedro, una vez más, tú sabes, con el amor Filadelfia. Como un amor de hermano, Pedro contestó: yo te amo. La tercera vez, para mí, el Señor le dio tres, le estaba perdonando los tres traiciones. Tres veces que él negó al Señor. El Señor le dio la oportunidad de ser restaurado. Y la tercera vez, ya Pedro, como medio frustrado, porque el Señor le dijo: Pedro, ¿me ama? Y Pedro, con ese amor profundo, dijo: yo te amo. El amor agapeo. Y el amor de Dios, el amor que estaba en el Señor, dijo: apacienta mis ovejas. Lo perdonó. No le reclamó. Es el amor de Dios. Hijo de Dios, el amor. Dios es amor. Dios es amor. Nosotros no podemos entender la profundidad del amor de Dios. Aunque a veces nos justificamos que somos muy, Dios no nos juzga, no nos echa para afuera porque aún lo fallamos. Pero de todos modos, el Señor nos ama. Él no cambia en su amor para nosotros. Hijo de Dios, hay que amar a Dios, hay que amarla con el amor agapeo, aunque nos duele. Tenemos que dar, el Señor quiere que nosotros
le amemos. Vamos a leer la última escritura. La última escritura. Marcos capítulo 12. Con sus reverendos labios le dijo, cuando le preguntaron que cuáles eran los mandamientos más grandes, y con sus reverendos labios, déjame encontrarlo rápidamente. 12:29-30. Marcos. Marcos 12:29. Con su reverendo labio del Señor Jesús. Con esto concluimos. Encuentro el Monte Calvario. Y Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. No dice Jehová el Señor, dice el Señor con sus labios, los que pelean con Jehová. Aquí con los labios del que dio la palabra del Antiguo Testamento, él dijo, oye Israel, el Señor, no dice Jehová, él dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Tu corazón, tus emociones, tu alma, todo tu ser, tu mente y tus fuerzas, aún las fuerzas monetaria, las fuerzas financieras. Tú sabes que cuando tienes dinero, tienes fuerzas, tienes habilidad, tienes poder, con todas tus fuerzas, con todo, entrégalo todo al Señor. Este es el principal mandamiento. Y cuando entregamos todo al Señor, vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Hijo de Dios, el Señor en la cruz del Calvario, el Señor en cruz, nos mostró el amor. El Señor no tiene amor, el Señor es amor. No le hace lo que hacemos, pues lo hace. A veces nos aprovechamos, a veces tomamos el poco que el Señor nos ama, pero hay que amarle así como Él nos amó, así como nos ama. Hay que enseñarle amor a Él. Póngase de pie. Sacrificio.
mostró su amor para nosotros. Amar al Señor. No, mucha abusa, no lo aman. Porque saben que el Señor les ama, pero el Señor quiere que usted le ame con todo tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu mente. Ámale. Así como nos gusta sentir en transacción de amor, así el Señor le quiere que nosotros, el Señor quiere esa reacción de nosotros, sea Él. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Reaccionando, obedeciendo su palabra, ser sujetos de lo mismo. Ser sujeto, sumiso a su palabra y guardamos sus mandamientos. Oh, Señor. Este es orden para el templo de la hermosa aquí en Vista, California. Mañana se va a llevar el cuerpo al templo. A las 7 va a estar ahí a las 7. Pero no vamos a tener un servicio. Nomás es para, como en inglés es viewing. Pero no, español, ¿cuál es la palabra? Nomás eso, no, no. Pero, velorio. Sí, velorio, me están mirando. Pero, ah, no. No para es la verdad. Familia nomás. Nomás es la familia que puede ir a mirar. Estar estar con el cuerpo. Por 7 a 10, 7, 3 horas. Solo la familia. Toda la familia Alvarado. Y luego nomás la familia Alvarado y la congregación local. Nadie más.
sábado de la mañana a las 8 de la mañana vamos a tener un servicio fúnebre y los que quieren decir algo, ¿no? Compartir unas palabras a favor de su padre, a favor de su abuelo, les voy a dar la oportunidad de estar a poder decir unas palabras. Amén. Y luego entramos al mensaje y tenemos que estar afuera para las 10:45 y estar en camino a las 11 porque el tierra tiene que estar ya para las 12, más tarde a las 12 tenemos que estar ahí en Panteón. Eternal Hills. Vamos a estar en Eternal Hills, ahí en Oceanside. Todos saben dónde está Eternal Hills en Oceanside. Amén. Entonces ese es el plan para el sábado en la mañana. Viernes y no más es por la familia. Amén. Seguimos orando el día domingo a las 5:30 de la mañana hasta las 7. Seguimos ayunando cada lunes. Amén. Tenemos que seguir peleando la buena batalla en hacer. Así el Señor nos amó, sigue amando. Hay que enseñar amor para Dios. Hijo de Dios, es increíble cómo Él te ayuda los ayunos. A mí me salió 116 y estoy comiendo regular. Me salió 116 en el nivel de sangre. Amén. ¿Cuál necesita? No. Ok. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y hay de ti misericordia. El Señor alza ti su rostro, ponga en nosotros paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Siempre te pedimos por la paz de Jerusalén, sea prosperada los que te aman. Amén. 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 Amén.